Hola, bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a comenzar este vídeo hablando sobre la primera de las fases en el turno de Arkham Horror. Dicha fase es la fase de mantenimiento. Y aunque es una fase corta en la que pocas cosas hay que hacer, sí que será una fase extensa en tiempo, porque es aquí donde los jugadores deben tener muy presente la estrategia o la táctica que van a seguir durante este turno. Es la parte más cooperativa del juego, es la fase en la que todos tenemos que ponernos de acuerdo y poner de nuestra parte. Algunos de los jugadores tendrán que sacrificarse en cosas más aburridas como matar monstruos, otros podrán ir a tener encuentros, a encontrar pistas, a cerrar portales. Es aquí donde hay que decidir exactamente todo. La fase de mantenimiento consta en un primer lugar del paso de recuperar cartas. Reponer es el nombre técnico del juego. Todas las cartas que se hayan usado a lo largo del turno anterior se giran, se dice que están agotadas para poder obtener un efecto de ellas, por ejemplo un hechizo o alguna habilidad especial. Es en este momento, en la fase de mantenimiento, al inicio del turno, donde todas esas cartas se reponen, vuelven a colocarse boca arriba para indicar que están disponibles para un nuevo uso. Una vez que se han repuesto todas las cartas, lo primero que tenemos que hacer es ver si alguna habilidad o alguna carta que tiene alguno de nuestros personajes o el primigenio, alguno de los monstruos, quizá alguna carta de mitos que se haya sacado, ya las veremos, que tengan alguna acción que haya que tener en cuenta en la fase de mantenimiento, como puede ser, por ejemplo, la habilidad de Jenny Barnes, que es que en cada fase de mantenimiento recibe $1, o algunas cartas de rumor que nos indican que en la fase de mantenimiento hay que realizar alguna acción, poner alguna pista, quitar alguna ficha para llevarla a cabo. Eso hay que tenerlo presente antes de empezar porque es lo primero que tenemos que, digamos, que jugar o que tener presente para empezar el turno. Hay algunas que se suelen olvidar y son muy importantes. Por ejemplo, en la fase de mantenimiento hay que comprobar si las bendiciones o las maldiciones siguen activas. Para ello hay que tirar un dado y bueno, obtener un resultado que no sea uno. Viene indicado en la propia carta. Pero a lo que voy es que no os olvidéis que hay bastantes posibilidades de tener que hacer algo en esta fase de mantenimiento. La segunda de las opciones de mantenimiento es mover los reguladores de las hojas de personaje. Estos reguladores se mueven en función de lo que vayamos a hacer en el turno. Las habilidades de los personajes en Arkham Horror vienen, como veíamos en el vídeo de contenido, vienen en parejas, de dos en dos. Y tenemos unos pequeños indicadores de cartón que se mueven indicando qué números de esas parejas están seleccionadas. Normalmente, al subir un indicador, implica que el número que va parejo baja. No se puede tener, por ejemplo, discreción y pelea elevadas a la vez. Voluntad y pelea elevadas a la vez. Entonces hay que tener presente qué quiero hacer para poder mover esos reguladores en función de lo que vamos a realizar o de lo que quiero conseguir. Vamos a ver con un poco más de detalle cómo son exactamente estos números, cómo se mueven estos reguladores y qué efecto tienen en el juego. Durante la fase de mantenimiento, como veíamos, lo primero que hay que hacer es reponer las cartas que se han agotado. Un hechizo lanzado o una habilidad utilizada que se ha dado la vuelta para indicar que se han obtenido sus efectos es ahora cuando se ponen al derecho para poder usarlas durante este turno. En segundo lugar, hay que hacer cualquier acción que tenga al comienzo del turno. Por ejemplo, Jenny Barnes, decíamos, que tiene una habilidad que le indica que al comienzo del turno recibe $1, lo cual le hace ganar dinero poco a poco. En ese momento es cuando hay que decidir la táctica a seguir para llegar a la estrategia final. ¿Qué queremos hacer en este turno? Y en función de eso, mover estos reguladores que veíamos en el vídeo anterior. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Los reguladores tienen las habilidades emparejadas, velocidad con discreción, pelea con voluntad y saber con suerte, lo que indica que cuando subimos una, bajamos la otra. Por norma general, los reguladores se pueden desplazar después de la colocación inicial. Por supuesto, cuando preparamos la partida al principio, colocamos los tres reguladores en la posición que nos dé la gana, en la que queramos poner. Pero a partir de ese momento, en cada turno, en cada fase de mantenimiento, solo podemos desplazar estos reguladores el número de pasos que indique nuestra concentración. He cogido un personaje como Bob Jenkins, que tiene una concentración pequeña, 1, e indica que solo puede mover un paso, un regulador. Con lo cual, en su turno, en su fase de mantenimiento, Bob Jenkins podría, si tiene los reguladores como se ven aquí, podría mover el de velocidad y discreción hacia menos velocidad y más discreción, un paso, o hacia más velocidad y menos discreción, un paso. O podría mover el de pelea y voluntad, un paso hacia arriba o hacia abajo, o el de saber o suerte, un paso hacia arriba o hacia abajo. Pero es únicamente un paso, sea, en este caso tiene que ser de un regulador, sea el que sea. Si tenemos otro personaje que tenga más concentración, podemos mover el mismo regulador varios pasos o podemos mover
cualquier combinación de reguladores en función de los pasos que tenga hasta llegar a un tope. Si mi concentración fuese 3, podría mover 3 pasos este regulador, o 2 pasos este y un paso este, o 2 pasos este y un paso este, o 2 pasos este y un paso este, o un paso cada uno. Vale, entiendo que esto es sencillo de pillar. Es el número de pasos que se puede mover en total. Hay que pensar muy bien cómo vamos a mover estos reguladores y dónde los vamos a colocar, no solo en este turno, sino pensando en los futuros turnos. Y por eso precisamente es buen ejemplo Bob Jenkins. Si tenemos una concentración tan pequeña y movemos, por ejemplo, la velocidad a 5 porque necesitamos avanzar rápido, nos quedamos con una discreción de 0. Eso quiere decir que no vamos a poder evitar monstruos, vamos a tener que pelear con ellos. Ahora supongamos que por cualquier azar del juego tenemos que cambiar nuestra táctica y Bob Jenkins necesita, no hace falta que se mueva tanto, pero necesita discreción para una tirada de discreción muy importante o para evitar un monstruo muy difícil. Como su concentración es únicamente 1, no podrá mover este regulador nada más que a 1 de discreción en el turno. Eso quiere decir que llevar los indicadores a los extremos, sobre todo con concentraciones bajas, es un poco peliagudo a la hora de tener que reaccionar rápidamente contra algo. Otros personajes, por ejemplo Amanda Sharp, tienen una concentración muy elevada, 3 en su caso, lo que nos permite tener mucha más flexibilidad. Por otro lado, vamos a ver un poco cómo deberíamos poner los reguladores según lo que vayamos a hacer en el turno. El primero de ellos, la primera pareja, es velocidad y discreción. Esas habilidades no tienen por qué estar muy reñidas. Velocidad, como habíamos dicho, es el número de pasos que se puede mover en el tablero a través de las líneas amarillas, o también el número de dados en una tirada de velocidad. Discreción es el número de dados en una tirada de discreción y las más habituales o las más importantes son las tiradas de evitar monstruo. Normalmente podemos mover mucho si necesitamos llegar a sitios lejanos del tablero y tendríamos una discreción muy baja, será difícil evitar a los monstruos. Puede ser una buena opción esta si tenemos el camino despejado, si necesitamos llegar a un sitio rápido y tenemos el camino despejado de monstruos. A veces incluso compensa dar un pequeño rodeo, aunque nos lleve algún paso más de movimiento, para evitar el monstruo, porque nuestra discreción será baja. En el otro extremo, irnos a una velocidad baja y una discreción alta nos puede facilitar evitar a los monstruos si no queremos pelear con ellos, pero tendremos que movernos muy poquito. Quizá en una zona en la que haya mucho monstruo concentrado y nosotros tengamos que ir a localizaciones cercanas, pues a recoger pistas, por ejemplo, puede ser interesante esta combinación. En cuanto a pelea y voluntad, es la pareja más compleja de manejar. Porque pelea es el número de dados que tiramos para luchar contra un monstruo y voluntad es el número de dados que tiramos para tiradas de voluntad. Y quizá la tirada de voluntad más representativa es la tirada de horror. Una tirada de horror, lo veremos en el próximo vídeo, es una tirada que hay que superar a la hora de enfrentarse a un monstruo. Pero claro, para enfrentarme a un monstruo yo necesito tener pelea alta. Y si tengo pelea alta, tengo voluntad baja. Con lo cual, estamos en un dilema. Si subimos mucho la pelea para poder pegarle bien al monstruo, vamos a tener una voluntad muy baja y probablemente fallemos la tirada de horror, con la consabida pérdida de cordura. Sin embargo, si tenemos una voluntad muy alta, como Bob Jenkins, que puede llegar a 6 de voluntad, es mucho, nos va a permitir pasar esas tiradas de horror fácilmente, pero tendremos una pelea muy pequeña y posiblemente el monstruo nos pegue bien. Entonces quizá este es el regulador que más conviene tener centrado y jugar con él en función de lo que vayamos a hacer. Decir que esto lo puede equilibrar bastante si tenemos habilidades u objetos que nos añadan puntuaciones en este tipo de tiradas. Por ejemplo, si tenemos un arma que nos añade 6 dados a la pelea, para el combate, podemos permitirnos el lujo de tener, por ejemplo, una pelea de 1 y una voluntad de 6 para poder pasar esas tiradas de horror, porque nuestra arma nos permitirá tirar un dado de pelea más 6 que nos da. Estoy poniendo un ejemplo de un arma grande. Por tanto, ahí podemos tener un poco equilibrada la cosa. También, al revés, podemos tener algún objeto que nos aumente la voluntad para las tiradas de horror, por ejemplo, que me dé pues más 3 a las tiradas de horror, entonces puedo permitirme el lujo de subir la pelea hasta 4, teniendo solo 3 de voluntad, porque para esa tirada de horror puedo sumar 3 dados más. Insisto, es quizá el regulador central, nunca mejor dicho, y que más ojo tenemos que tener. En cuanto al último, saber y suerte, las tiradas de saber y tiradas de suerte son tiradas normalmente para... Bueno, las de saber son para lanzar hechizos y las de suerte son para los encuentros. Tampoco tienen por qué estar muy enfrentadas. Simplemente si tenemos un saber alto, lo que nos permitirá lanzar hechizos fácilmente, e incluso cerrar portales, que veremos que se pueden cerrar con tiradas de saber, tendremos una suerte baja, lo que nos va a penalizar en los encuentros, tanto en Arkham como, sobre todo, en otro mundo. Claro que sí, por otro lado, subimos la suerte, nuestro saber se irá reduciendo. Esta combinación, quizá este último paso de subir la suerte
en detrimento del saber. Puede ser útil si nuestro personaje es un personaje muy físico, que tiene mucha puntuación de pelea y puede cerrar portales con pelea, y no tenemos armas mágicas o no tenemos hechizos que necesiten ese conocimiento de saber. Decantaríamos todo el combate y todo el cierre de portales al atributo de pelea, y aquí podríamos jugar con el de suerte. En caso contrario es más difícil de ver, porque subir el saber sí que nos facilita los hechizos y nos facilita el cierre de portales, pero la suerte, salvo que tengamos alguna habilidad o algún objeto que nos aumente las tiradas, la vamos a tener un poco escasa. Y puede ser un tanto puñetero, si me permitís la expresión. Una vez que tengamos bien claro qué vamos a hacer en el turno, tenemos que mover los reguladores. Ejemplos clásicos son el típico jugador que se va a dedicar a matar monstruos. Lo más habitual es que suba la velocidad. La discreción no le va a hacer falta, porque si va a pelear con monstruos no tendrá que escapar. Entonces lo suyo sería subir la velocidad para poder moverse rápido, subir la pelea, en la medida de lo posible, siempre jugando con la voluntad para poder superar las tiradas de horror. Si es un personaje con mucha cordura, pues igual puede permitirse el lujo de perder alguna. Y dejar el saber y la suerte un poco más centrado. Quizás si el personaje que va a matar monstruos va a jugar más con los hechizos, debería subir el saber en detrimento de la suerte. Por otro lado, pues si un personaje se va a dedicar a cerrar portales, se va a meter en otros mundos para explorarlos antes de cerrarlos, posiblemente necesite subir su atributo de suerte, aunque el de saber se quede más bajo. Claro que para cerrar el portal después tendrá que mover el regulador. Pero no olvidemos que los reguladores se pueden mover en cada turno, lo cual, insisto, nos obliga a pensar muy mucho qué queremos hacer y cómo colocar estos reguladores. Lo veremos mejor durante la partida. Visto esto, y con todo decidido ya de qué es lo que se va a hacer en el turno, se termina la fase de mantenimiento. Esta, insisto, esta pequeña fase, que puede ser muy larga, es la primera que se lleva a cabo y que se tiene presente. No os perdáis el próximo vídeo, donde veremos la segunda de las fases del turno, la fase de movimiento. Gracias por vuestro tiempo.